Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también. Que mujeres y hombres habitaron el valle y, en señal de gratitud, buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la décimo primera feria del libro Zona Huancayo, la feliz virtual, evento que es posible gracias al apoyo que brinda el Ministerio de Cultura. Esta noche tendremos una charla magistral con nuestro invitado de honor, el señor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Esta charla magistral se titula Literatura en los Andes contará con la participación de nuestro amigo y periodista Raúl Tola, pedrario. Voy a dar la semblanza a nuestro invitado de honor, Mario Vargallosa nació en Arequipa, Perú, en 1936. Aunque había estrenado un drama en Piura y publicado un libro de relatos, Los Jefes, que obtuvo el premio Leopoldo Alas, su carrera literaria cobró notoriedad con la publicación de La Ciudad y los Perros, Premio Biblioteca Breve 1962 y Premio de la Crítica 1963. En 1965 apareció su segunda novela, La Casa Verde, que obtuvo el Premio de la Crítica y el Premio Internacional Rómulo Gallegos. Posteriormente ha publicado piezas teatrales La Señorita de Tagna, Katy y el Hipopótamo, La Chunga, El Loco de los Balcones, Ojos Bonitos, Cuadrofeos, Las Mil Noches y Una Noche. Estudios y ensayos como La Orgía Perpetua, La Verdad de las Mentiras, La Tentación de lo Imposible, El Viaje a la, ficción, a la Ficción y La Civilización del Espectáculo, así como La Llamada de la Tribu. También tiene publicado memorias, El Pez en el Agua y Relatos, Los Cachorros y sobre todo novelas como Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, La Guerra del Fin del Mundo. Historia de Maita, ¿Quién mató a Palomino Molero? El Hablador, Elogio de la Madrastra, Lituma en los Andes, Los Cuadernos de Don Rigoberto, La Fiesta del Chivo, El Paraíso en la otra esquina, Travesura de la Niña Mala, El Sueño del Celta, El Héroe Discreto, Cinco Esquinas y finalmente Tiempos Recios. Ha obtenido los más importantes galardones literarios, desde los ya mencionados hasta el Premio Cervantes. El Príncipe de Asturias, el PEN Nabokov, el Grinsey Kabur y el Premio Nobel de Literatura 2010. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas. Desde 1994 es miembro de la Real Academia Española. Con todo este bagaje, con todo este recorrido y esta trayectoria de vida, es un honor tener a, al señor Mario Vargallosa en Huancayo, en la Feria de Huancayo y para el mundo. Nuestro invitado también, con quien charlará el señor Mario Vargallosa, es el escritor Raúl Tola Pedraglio, nacido en Lima en 1975. Raúl Tola es periodista y escritor peruano. Entre sus publicaciones se encuentran Noche de Cuervos, 1999, Heridas Privadas, 2002, Flores Amarillas, 2013, Fuera de clases, 2015, La Noche Sin Ventanas, 2017, y toque de queda 2018. Además, él eh, es parte de la cátedra Mario Vargallosa. Eh, Raúl Tola tendrá un diálogo en esta charla magistral con nuestro premio Nobel Mario Vargallosa titulada Literatura en los Andes. Bienvenidos, bienvenidos a los dos de parte de todo el pueblo huancaíno y de todo el Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para, para mí es un gusto participar en esta undécima Feria del Libro Zona Huancayo Feliz, eh, con este diálogo que sostendremos con Mario Vargas Llosa, que hemos querido titular Literatura en los Andes. Eh, quiero agradecer la invitación, por supuesto, este enorme esfuerzo que significa la realización todos los años de la Feria del Libro de Huancayo, que además se está realizando a pesar de las enormes dificultades que estamos viviendo. Mario, muchas gracias por acceder a, a, a esta conversación. Es un placer siempre podernos ver. Pues nada, encantado Raúl de conversar contigo. Y yo también quiero sumarme a la felicitación a los huancaínos, porque sé que esta, esta feria de libro lleva ya varios años. Es un esfuerzo formidable y espero que, a pesar de las restricciones inevitables, es también, también esta vez también la feria sea... Un éxito como lo ha sido los otros años. Entiendo que una muy buena amiga mía, que es una magnífica escritora y poeta guatemalteca, Joconda Belli, está allí, eh, que es una de las figuras de la feria. Aprovecho para enviarle un saludo muy cordial. Soy un gran amigo de ella y un gran admirador de los escritos de Joconda Belli y estoy seguro que su presencia va a dar mucho realce a esta feria de libros. Claro que sí, yo me sumo también a ese saludo a, a la querida Yoconda Belli. Eh, quería comenzar preguntándote por tu relación con Huancayo, con el Valle del Mantaro. Mm -hmm. Has estado algunas veces ahí, ¿verdad? Pues sí, he estado, he estado varias veces. Eh, no a la Feria del Libro, porque no existí en ese tiempo, pero yo fui a la, a la feria comercial que había todos los domingos en Huancayo y que me mostraron siempre a un pueblo moderno, un pueblo entusiasta con el comercio, deseoso de alcanzar la, la modernidad. La, la verdad que esa feria era eh, muy estimulante y te daba una idea distinta del, del Perú. Nosotros tenemos la idea de que el Perú es un país apagado, que es un país que la provincia sobre todo eh, se duerme sobre sus laureles. Y la verdad que uno tenía en Huancayo una idea muy distinta. Era la de un pueblo pujante, la de unos comerciantes modernos que querían eh, conquistar el, el, el éxito. Y la verdad que era muy estimulante estar allí y participar de alguna manera en la feria como vendedor o como comprador. ¿no? Uh -huh. Queríamos centrar esta conversación en dos eh, escritores, digamos, vinculados a Huancayo. En primer lugar, a Edgardo Rivera Martínez, que es del Valle del Mantaro de Jauja, y luego en José María Arguedas. Y quería comenzar justamente por Rivera Martínez porque entiendo que eh, tu cercanía con Jauja tiene que ver con él también, ¿no? Sí, sí, sin, sin ninguna duda. Él me ayudó mucho cuando yo estaba escribiendo historia de Maita. En realidad, lo, lo, aunque lo conocía desde Lima, pero nos habíamos visto poco y habíamos conversado pues rara vez. En cambio, una temporada que él pasó en París, donde yo, donde yo vivía, nos vimos con bastante frecuencia y allí yo llegué a, a conocer a, a Rivera Martínez de una manera más íntima. Era una persona estrená, extremadamente culta, que tenía una gran predilección por la pintura, por el arte, del que conocía muchísimo. Eh, la verdad que era espléndido conversar con él porque... Uno aprendía muchísimo gracias a esa sabiduría que la compartía eh, con quien lo, lo escuchaba. Y además conocía mucho y además era un, un escritor de, buena, de muy buena literatura. En esa época, justamente, yo estaba escribiendo Historia de Maita, de tal manera que la experiencia de un jaujino que además tenía un espíritu artístico y, y literario me ayudó muchísimo. Creo que no llegó a acompañarme a, a Jauja, alguna dificultad tuvo, pero los consejos que me dio, los lugares que me indicó que debía visitar, eh, las personas que también de alguna manera se vinculaban a esta, a esta experiencia, me sirvieron muchísimo. Eh, y la verdad que incluso él escribió una, una, una crónica sobre la, la novela una vez, eh, una vez publicada, Historia de Maita, y hacía referencias a los encuentros que tuvimos en, en, en París y en los que por supuesto hablamos muchísimo de su tierra natal. ¿no? Él era muy Todavía amigo de esa... no, no había escrito la que es eh, pues, eh, el gran libro jaugino, ¿eh? el libro seguramente más importante que se ha escrito nunca sobre, sobre jauja que lo escribió él con una prosa deliciosa eh, una prosa de una gran delicadeza, con un acento muy personal, notoriamente personal, eh, y que ha quedado como uno de los mejores libros que se han escrito en literatura en el Perú. Estamos hablando, por supuesto, de País de Jauja. País un de libro... Jauja, un libro realmente muy bello eh, y en el que sobre todo la buena prosa sorprende porque no hay la menor dejadez. Eh, hay una precisión, una exactitud eh, en el manejo de los adjetivos y de los adverbios, sobre todo, que es el gran problema donde suelen pecar mucho los escritores latinoamericanos, pero él nunca pecaba, él elegía sus adverbios y sus adjetivos con extraordinaria precisión. Uh -huh. Él era una persona discreta, yo lo recuerdo como una persona hasta tímida. ¿Tú crees que esa discreción, esa timidez, conspiró contra su proyección internacional como escritor? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Era un hombre sumamente modesto, eh, algo tímido, probablemente, eh, y que no le gustaba hablar de sí mismo, para nada. Eh, era el, el tipo de escritor que no se promueve a sí mismo, que por el contrario... Eh, tiene una, una humildad que es muy sincera, que es muy auténtica, de tal manera que él era incapaz de promoverse, de, y, y seguramente esto le restó, digamos, eh, proyección a, a, a sus libros, pero yo creo que esos libros se van a ir imponiendo poco a poco, eh, que ya figuran entre los libros importantes que se han escrito y que de alguna manera dan una presencia serrana, una presencia andina a la, a la literatura de nuestro país ¿no? uh -huh. Gonzalo Portocarrero eh, refiriéndose a País de Jauja dice que digamos es un libro que propone eh, un encuentro una fusión entre lo indígena y lo occidental, dice específicamente eh, es un lugar en donde la gente puede mezclar la música clásica con los yarabíes y los huaynos, es un indigenismo uh -huh. muy distinto por ejemplo al de José María Arguedas sin ninguna duda, es un uh, indigenismo que no es fotográfico, es un indigenismo mucho más esencial y que tiene que ver con lo que es el Perú, ¿no es cierto? El Perú pues, es un país uh, con distintas tradiciones, una tradición en lengua española que es muy fuerte, una tradición inca, quechua, que también es muy fuerte, pero la, la tradición quechua está muy condicionada por la diversidad del quechua y la diversidad del paisaje, del paisaje andino entre josé maría arguedas eh, y él, por ejemplo, hay una distancia muy grande. son dos maneras de entender el mundo andino, eh, eh, el, el, el mundo tradicional indígena peruano. Eh, y yo creo que digamos, arguedas no rechazaría esta otra versión, esta otra versión. Del, del indigenismo andino, sino que al contrario, se sentiría muy favorecido por esta diversidad ¿no? eh, de tonos, de contenidos, de formas que tiene que ver con el indigenismo eh, del, del propio Arguedas y ese indigenismo mucho más, diríamos, moderno también, que es eh, el de... Eh, Rivera Martínez. El de Rivera Martínez, ¿ah? Sin uh -huh. ninguna duda. ¿Tú crees que el indigenismo es uno de esos terrenos en los que la política, la sociología, eh, por lo menos en el caso peruano, contaminó de mala manera la literatura? Bueno, de, de mala manera no lo sé, pero digamos, hubo un indigenismo que era intolerable en el caso peruano. Era un indigenismo de pura propaganda. Eh, que era muy superficial y que se fijaba sobre todo en las formas en el color eh, y que servía como de pretexto a muchos autores para um, abandonarlo específicamente literario que es eh, el cuidado de las formas el cuidado de la lengua eh, hay una literatura indigenista que es muy barata muy superficial muy demagógica por otra parte y que yo creo que ha ido desapareciendo y que está hoy día prácticamente extinguida en el, en el, en el Perú, ¿no? Pero uh -huh. en los años 20, 30, ese, ese indigenismo prosperó y creó una rivalidad muy fuerte entre quienes tenían una conciencia de lo que debía ser la, la literatura y lo que les parecía una caricatura literaria, ¿no? En el caso peruano tuvo que ver con el conflicto con la generación del 900, los García Calderón. Sin ninguna duda, sin no ninguna fue, duda, ¿verdad? la generación del 900, exactamente, sí, sí. Es decir, era un problema no solamente de visiones del Perú, sino de ubicaciones dentro del estrato social de nuestro país, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora había, pues, excepciones, digamos, había, digamos, eh, esa literatura. Eh, que quería ser revolucionaria y en realidad era muy reaccionaria porque mantenía una tradición eh, que había que innovar, que había que modernizar, eh, que había que poner al día. Eh, y la verdad es que estos es escritores indigenistas contra los que mi generación pues, salió al frente siempre eh, no, no respetaban para nada. Pero hay otro indigenismo, el indigenismo de Arguedas, por ejemplo, que es un indigenismo profundamente literario, el de Rivera Martínez es un indigenismo muy moderno, es un indigenismo que respeta las formas y que tiene que ver con la creación de un lenguaje, un lenguaje propio, un lenguaje que, aunque es un lenguaje de lengua española, de alguna manera se nutre, se alimenta de la gran tradición indígena que está tan profundamente vinculada al paisaje peruano-andino, ¿no? Uh -huh. Creo el... que en el caso de Arguedas esto es clarísimo, y en el caso de Rivera Martínez también, aunque, ambas, aunque ambos no coincidan para nada, ¿no? Sí, yo para esta conversación he leído La Utopía Arcaica, José María, María Arguedas y Las Ficciones del Indigenismo, donde desarrollas justamente una teoría personal, una mirada personal sobre Arguedas y sobre todo el fenómeno indigenista en nuestro país, y hace referencia a la polémica que sostuvieron José María Arguedas con Julio Cortázar, donde uh -huh. Cortázar dice una cosa eh, que, puede, que pudo resultar muy dura en su momento, ¿no? que él, él, él decía que, eh, para responderle a Arguedas, que quienes mejor entendían sus países eran quienes habían descrito sus países desde fuera, como García uh -huh. Márquez o como tú mismo. Eh, a los años eh, pasados, ¿qué te parece esta afirmación de Cortázar? Pues yo creo que José María Argueda se equivocó totalmente en esta polémica. Yo creo que sostuvo cosas que eran indefendibles, como que un escritor tenía que vivir en su propio país para escribir de una manera auténtica. Pues no era verdad, simplemente. Argueda, eh, eh, Cortázar, vivió en París más de 30 años y escribió profundamente. Algo que es un testimonio, yo creo que clarísimo, evidente, genuino, auténtico de lo que es el, el ser argentino, la manera de ser argentina. Eh, Arguidas pasaba un momento muy malo ah, en el momento de esta polémica. Eh, se había aferrado mucho a unas ideas que yo no creo lo representaban literariamente, porque literariamente eh, en libros como los primeros cuentos que escribió Agua, por ejemplo, o eh, la, la primera novela que él escribe, que es una novela maravillosa, ¿no? jaguar eh, Fiesta, ¿no? Sí, Agua Fiesta es una corrida de toros, es una corrida de toros en su versión indígena que muestra de una, con una gran, digamos, autenticidad toda la, la violencia que aprovechando lo que es una corrida de toros, eh, añadieron los propios eh, comuneros, los indígenas, eh, pues eh, a, a quienes somos aficionados de los toros, nos llama profundamente la, la, la atención y nos conmueve esa representación que hace Arguedas en su primera, en su primera novela de lo que es las corridas de toros que, han, eh, que se han enraizado profundamente en los pueblos de las, de las sierras. A mí me decía Juan Ocio, por ejemplo, un antropólogo peruano, que hay más de 100 pueblos donde el, el Día del Patrono del Pueblo se celebra siempre con una corrida de toros, eh, como si la comunidad indígena peruana hubiera hecho de la corrida de toros algo profundamente personal. ¿no? Estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de García Márquez. ¿Por qué no llegó a sumarse, a incorporarse del todo eh, Arguedas al boom latinoamericano? Porque Arguedas eh, vivía en el Perú muy aislado de lo que era la, la corriente literaria que tenía lugar sobre todo en Europa, fundamentalmente en, en Francia. Eh, por otra parte, josé maría, josé maría arguedas él era un antropólogo fundamentalmente había recibido una formación de, de antropólogo y sus conocimientos literarios que eran espontáneos que eran muy muy genuinos y en los mejores momentos de arguedas muy, crea, muy creativos tenía vacíos en su formación unos grandes vacíos literarios eh, él, él, él hablaba siempre con mucho cariño de los miserables decía que era una novela que a él lo había vinculado a la literatura moderna pero claro la literatura moderna no era los miserables propiamente dicha sino pues eh, autores como como joyce y como faulkner eh, a los que creo que argueras ni siquiera había había leído entonces su formación literaria era espontánea eh, tenía una eh, poesía que manaba de él de una manera muy genuina, muy auténtica y muy poco, muy poco trabajada. Yo creo que por eso él se equivocó en las últimas novelas, que en gran parte por la influencia que pesaba sobre, sobre él, eh, escribió tratando de que fueran novelas revolucionarias, algo con lo que no estaba, digamos, eh, íntimamente vinculado, vinculado a Arguedas. Él estaba mucho más cerca de la poesía de los Andes, de ese mundo íntimo, muy subjetivo, eh, que mostró en sus primeras novelas eh, y, sobre todo, en eh, eh, esa, la, la, la novela que es la obra maestra de, de, de Arguedas. Eh, sí. Yo creo que esa, esa es la obra maestra de, de José María Arguedas, en la que él vuelca íntimamente algo. Que expresaba profundamente la manera de ser del pueblo andino. Eh, y aunque, digamos, el pueblo andino pues, ha seguido evolucionando y ya no, ya no esté tan representado como estaba en estas obras, pero que sin ninguna duda es una, una obra maestra. ¿no? Me llama mucho la atención lo que dice sobre la mirada que tenía de Los Miserables Arguedas, porque de hecho se supone que Los Miserables es la última novela clásica de la historia, mientras sí, sí. que Madame Bovary. Es la primera novela moderna, aunque Los Miserables es posterior a Madame Bovary. Él siempre hablaba de Los Miserables como una experiencia que había sido definitiva como lector, que de alguna manera lo había vinculado a la, a la literatura moderna. Eh, tenía una, una eh, genuina admiración por los, los Miserables, que lo había conmovido muchísimo y que lo había puesto en contacto con la, con la literatura. Hasta entonces él tenía una formación que era fundamentalmente antropológica, etnológica, eh, había estudiado con enorme, digamos, rigor, por supuesto, el mundo, el mundo andino, y ahí están las publicaciones que hizo al respecto. Creo que, digamos, eh, en esos primeros cuentos, en esas primeras novelas que, que escribe, es donde mejor expresa, con mayor autent autenticidad, me parece, su vinculación con el mundo andino. Luego, pues, eh, no, no te olvides que José María era el escritor que hablaba quechua. Los escritores indigenistas, muchos de ellos, no hablaban una palabra de quechua. Entonces, eh, había una presión tremenda sobre, sobre José María Arguedas para que escribiera la gran novela revolucionaria del Perú. Y entonces él trató de escribir esa, esa novela y yo creo que se equivocó profundamente porque eso no, no era él. Eso, digamos, hay escritores y escritores, y, a, y José María no era un escritor, digamos, revolucionario, entre comillas, con un compromiso social muy importante. Era mucho más poético, era mucho más eh, sensible a los atractivos del mundo haidino, el paisaje, las canciones, la música. Hay una sensibilidad que expresa Arguedas. En, en aquellos cuentos o, o, o relatos o novelas cortas en los que se deja, deja ir, se abandona a los encantos, al hechizo del, del paisaje, yo creo que son los grandes momentos literarios de, de José María Arguedas. La tesis central de la utopía arcaica es, más o menos, trato de resumirla, que Arguedas fue un extraordinario escritor que pudo ser incluso mejor si en lugar de ser ganado por la intención de reproducir el mundo se hubiera abocado de manera más consciente a crear el suyo propio verdad sin ninguna duda yo creo que yo creo que fue así y que habla bien de arguedas porque digamos es lo que quería sobre todo en sus últimos libros que para mí son los peores que escribió responder digamos a esa presión que existía sobre él que era muy fuerte eh, y fue algo traumático para, para él en los últimos años de su, de su vida eh, que son los años en los que tuvo la polémica con, con cortázar y que lo llevó a sostener tesis pues que no eran compatibles con la, con la realidad como por ejemplo que un escritor tiene que vivir en su país y quiere expresarlo de una manera más genuina pues eh, estas son tonterías que están completamente descartadas en la, en la realidad pero hay que comprender la situación dificilísima que vivía Arguedas en esos momentos, y sobre todo que tenía la, la sensación de no conectar con una literatura que se estaba haciendo, y que era una, una literatura que estaba muy alejada de él, que él realmente no, no sentía cercana. Eh, es un, un periodo muy difícil que pasó. Eh, yo no sé si lo conociste tú a José María era un hombre extraordinariamente sensible era extraordinariamente sensible era una persona me acuerdo la, la primera vez que yo lo entrevisté que era para una sección en el comercio que me encargó Abelardo Kendo la entrevista con Arguedas fue una verdadera pesadilla porque me pidió que se la leyera que se le enviara hizo correcciones seguía haciendo correcciones después de devolverme ya los originales por teléfono y entonces eh, era presa de una inseguridad enorme gigantesca eh, yo creo que nunca trabajé tanto una entrevista como esa entrevista con José María ¿sí? y después fuimos muy amigos fuimos muy muy amigos en la época en la en la que él había abandonado a su primera mujer para juntarse con una señora chilena la, la verdad que los amigos de Argueda, pues no tomaban esto con con escándalo, ni muchísimo menos, sino con naturalidad, pero sin embargo, él tenía como mala conciencia y tenía la impresión de que los amigos no lo aprobaban, no lo apoyaban, que al contrario, que lo criticaban, y eso lo atormentaba tremendamente porque era un hombre sumamente sensible, delicado. Yo me acuerdo, nos vimos, es una época en la que nos vimos con, con mucha frecuencia, y yo trataba de levantarle el ánimo y sobre todo eh, mostrarle que no era verdad lo que él creía que no, sus, sus amigos ni de ninguna manera lo rechazaban y hacían un gran esfuerzo de comprensión pero sin embargo él tenía la, la sensación que era como la de una mala conciencia respecto a lo que había ocurrido eso lo hizo sufrir muchísimo y desde luego cortázar no podía saber esto porque en esos momentos es cuando tuvo esta, esta polémica en la que pues yo, yo creo que eh, sostuvo argueras muchas ideas equivocadas. Era una persona muy sensible, yo creo que era parte de su ADN ser sensible, muy sensible. pero además tiene, tuvo que ver esa profunda sensibilidad con sus orígenes, ¿no? Con esta vida, con esta infancia sí, sí, que claro. él tuvo tan él, maltratado. Él tuvo una por su vida muy atrás. irregular, ¿no es cierto? Porque era hijo de un abogado. Pero sin embargo, fue criado entre los peones de una casa, eh, como si fuera un indiecito más, ¿no es cierto? Entonces, eh, él aprendió el quechua antes que el español. Y entonces, claro, eso lo marcó profundamente. Él eh, aprendió a descubrir el paisaje andino a través de la lengua quechua, una lengua que él dominaba y en la que conocía todos los, todos los secretos. Y creo que su gran trabajo, su, su, su trabajo literario, intelectual, fue el convertir esa lengua, lengua quechua que había aprendido de niño, en un tipo de español que lo identifica profundamente a, a, a Arguedas. ¿no? Eh, sobre todo en sus primeros libros, ahí está ese trabajo. De transculturación, ¿no? De una lengua a otra, a otra lengua para hacer hablar en el español que él dominaba también perfectamente eh, con una sensibilidad, con un sentido, con una poesía que tiene que ver muchísimo con el mundo, con el mundo andino y con la, con, la lengua, con la lengua quechua. Yo creo que ese es el gran Arguedas, el que nos dejó, digamos, libros y, bueno, textos, ¿no? Que son... Eh, admirables, aunque luego, pues, eh, por las buenas razones, por razones muy bien generosas, él trató de hacer otro, otro tipo de, 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 de literatura en lo que yo creo empobreció muchísimo su obra, ¿no? Uh -huh. Quisiera dejar un instante de hablar de Arguedas y ya que lo has mencionado, preguntarte a ti, ¿qué sientes tú frente al paisaje andino? Bueno, tú sabes que yo soy serrano, yo nací en la sierra, que es a Arequipa, dicen que la... Que la al norte de la Plaza de Armas ya comienza la sierra y al sur comienza la costa. Yo nací al norte de la Plaza de Armas, o sea que... Eh, pero claro, ese paisaje pues yo no lo he vivido, yo he vivido más bien el paisaje de la costa, los grandes arenales de la costa, en un momento en que la, la presencia del paisaje te marca muchísimo, yo de, 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 de niño, cuando llegué al Perú pues tenía 10 años, y entonces... Eh, el paisaje que a mí más me ha conmovido siempre ha sido el paisaje de la costa, a pesar de no ser yo costeño, pero sí he vivido en Piura, he vivido en Lima eh, y a la sierra he ido solo de, 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 de visita. Ahora, seguramente eh, la gran identidad que yo tengo con Arequipa por razones de tipo familiar, porque mi familia, aunque viajó a Bolivia, eh, se llevó consigo en Arequipa, como hacen muchas familias arequipeñas, y yo crecí en un mundo en el que solo se hablaba de, de, de Arequipa, no se hablaba nunca de Lima, mucho menos del norte. En cambio, Arequipa sí estaba enormemente presente, de tal manera que yo me sentí siempre muy arequipeño, y seguramente a través de mi familia materna, que eran los, los arequipeños, eh, algo se me pegó de, uh -huh. ese, de ese mundo. Y por eso, pues quiero tanto Arequipa, a pesar de no haber vivido nunca en esa ciudad, sino haber estado siempre de visita, ¿no? Yo recuerdo haber estado en un diálogo que sostuviste hace muchos años en el Centro Cultural Garcilaso de la Cancillería con Toño Cisneros, donde ¿Ah, sí? Toño Cisneros advertía en ti en los últimos años un profundo proceso de arequipeñización. <risa> <risa> y que tú respondiste. Sí, es verdad, yo lo recuerdo también. Sí, y que sí. tú respondiste que era quizá porque desde muy pequeño Arequipa era tu Arcadia. ¿No? Claro, Arequipa era la felicidad porque yo había crecido en, en Cochabamba, en Bolivia, oyendo a mi familia eh, sobre los barrios de Arequipa, sobre las, las costumbres arequipeñas, los platos de comida arequipeños. Y yo recuerdo siempre un primer viaje que hice a Arequipa cuando yo tendría pues unos seis o siete años a un congreso eucarístico llevado por mi abuelita y por mi madre. Me acuerdo que nos alejamos en, un, en la casa de un tío, el tío Eduardo, que era primo hermano de mi, de mi abuela. Él era un juez, había estado en el Vaticano y había visto al Papa, y era muy católico, como solían ser en ese tiempo los, los arequipeños. Y recuerdo que hablaba con verdadero deslumbramiento del Papa. Eh, yo me sentía enormemente feliz en ese congreso eucarístico donde habló. Eh, quién era el, el orador famoso allí, era un, era un arequipeño que además era pariente, era pariente nuestro, eh, que era Belaunde, pues Belaunde, Víctor eh, Andrés Belaunde. Fue Víctor Andrés Belaunde, claro, que era pariente nuestro y me acuerdo que hablaba con enorme, digamos, eh, emoción, empuje. Eh, en esa época yo era también muy católico, así que me sentía muy conmovido con los discursos, las arengas de Víctor Andrés, eh, Andrés Belaunde. Por todo eso supongo que algo se me ha pegado del mundo, del mundo serrano, del mundo andino, como les ocurre creo a todos los peruanos, incluso a los que nunca han salido de la, de la costa o de la, o de la selva. Es muy difícil escapar a la enorme influencia que ha tenido en la historia, en la historia del Perú el mundo andino, la cordillera de los Andes, la cultura andina, de tal manera que cuando leemos a escritores como José María Arguedas, eh, pues nos sentimos como identificados, aunque no hayamos vivido directamente las experiencias que él describe. ¿no? Uh -huh. eh, volviendo a Arguedas, tú has dicho que es el escritor peruano sobre el que has leído más y al que más has estudiado, no solo por su obra, Sino por su tragedia personal, por sus sí, circunstancias sí, sí, peculiares. Sin ninguna duda. ¿no? Yo no, digamos, he leído literatura peruana, pero probablemente al escritor que he leído más y releído más ha sido Arguedas. Además, porque lo conocía él y nos vimos con, 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 con bastante frecuencia, sobre todo en la, en la última época, que fue la época más difícil que tuvo, que tuvo Arguedas. Era un hombre fundamentalmente bueno, era un hombre generoso, era un hombre muy sencillo, era un hombre sin vanidades eh, y que amaba profundamente la literatura, pero no solo la literatura, amaba la historia, amaba la, su profesión, la antropología, eh, había escrito sobre ella con enorme, digamos, cuidado, con gran puntualidad. Eh, y era, 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 era un, por otra parte, era un... Era un artista, era un hombre que tenía un conocimiento del lenguaje, una preocupación por el lenguaje. Y a mí me, me apenó mucho que, por generosidad, renunciara a, a todo eso en sus últimos eh, libros y que nos dejara esos libros que yo creo están en contradicción radical con lo, con lo que es el mejor, el mejor Arguedas y la buena literatura que escribió, ¿no? Ahí hay este episodio de la mesa redonda sobre todas las sangres, que es paradójico, ¿no? Porque la sí, crítica sí. contra Arguedas es justamente que no hace una literatura más comprometida, más revolucionaria, Así es. que retrata de manera. Esa, más esa presión sobre él Exacto. se marcó. Allí aparece muy fuertemente. Claro, ninguno de los que participó en esa mesa redonda podía saber la dificilísima situación que él vivía en esos momentos. Y la manera como lo afectó, porque lo afectó sí. terriblemente las conclusiones de esa. Él sintió que había fracasado en la, en la, en la vida, había escrito este libro con enorme, digamos, entusiasmo, y, pronto, y, de, y descubría allí que sus amigos, los que admiraba, de quienes esperaba, sobre todo, eh, una felicitación, pues al contrario, ¿no? tomaban distancia con él y lo criticaban. Fue verdaderamente atroz, precisamente porque se trataba de un hombre sumamente sensible, que se sintió, digamos, eh, en, la, en la cuerda floja, y yo creo que esa sensación seguramente contribuyó de alguna manera a lo que fue su suicidio. ¿no? Curiosamente, estas críticas que un lector de la literatura o una persona enterada sobre literatura. Debió, debieron debió pasar por encima a Arguedas lo afectan es decir en esa sí, mesa claro, realidad, lo afectaron muchísimo queda ¿sí? claro porque que era, era una persona sumamente ellos. sensible era una persona sumamente sensible en las relaciones personales a él lo, lo hería profundamente la distancia que tomaba que él creía que tomaban sus amigos porque la verdad es que claro. ninguno de sus amigos las personas que él admiraba cuya opinión, digamos, valía para él, ninguno tomaba distancia con él, y mucho menos por razones personales. Al contrario, procuraban mostrarle, digamos, mucho afecto, mucha simpatía, pero sin embargo él era hipersensible y veía, digamos, en estas actitudes muchas veces una distancia que realmente no, no, no existía. Eh, a mí, me, a mí me, me, me daba mucha pena porque, digamos, era, era como una flor, ¿no es cierto? Todo lo, lo afectaba, lo hería, eh, sufría terriblemente porque él creía en la, en la, en la, en la amistad. Y entonces, eh, todo eso creo que lo fue empujando hacia, hacia el suicidio, ¿no? Uh -huh. Tú recuerdas... Claro, los, amigos, los amigos no eran responsables para nada. Yo creo que la, la actitud de ninguno de los amigos íntimos a los que él, digamos, respetaba y quería, como, como Cislo, eh, como eh, Cueto, por ejemplo, que tenía una gran admiración con, 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 con Cueto, o, bueno, digamos, eran, eran amigos muy próximos a él y ninguno de ellos lo juzgaba y, y mucho menos se distanciaba de él. Pero él tenía esa sensación, ¿no? Él tenía esa sensación y creo que eso lo hacía sufrir terriblemente, ¿no? ¿Tú recuerdas dónde estabas? ¿Cómo te enteraste de su suicidio? Yo ya estaba en Europa. Yo ya estaba en Europa cuando se suicidó. Sí, no, no sabía incluso a quién mandarle el, el, el pésame. Pero recuerdo la primera vez que él intentó suicidarse, porque fue una segunda vez. Yo me acuerdo que fuimos a verlo con, con Abelardo Kendo al Hospital Obrero. Estaba en, el, estaba en un cuarto del Hospital Obrero y estaba de, de buen ánimo, estaba recuperándose. Eh, yo me acuerdo haber salido de, de allí hablando con Abelardo y me acuerdo que dijimos es falso eso que nos muestra, ese optimismo, esa serenidad. No es verdad. Hay por debajo algo que está todavía, hay una herida allí que no se ha acabado de cerrar y efectivamente, pues bueno, no tiempo después esa herida se abrió de nuevo, ¿no? Uh -huh. Un escritor que nos dejó, como has dicho, Jaguar Fiesta, Los Ríos Profundos, cuentos como La Agonía de sí, sí. O el sueño del Oyuanango. Sin ninguna duda, fongo". son cuentos preciosos y sobre todo Los Ríos Profundos es una gran novela. Yo creo que es una de las grandes novelas que se han escrito en el, en el Perú donde fue él, digamos, más auténtico y donde ese esfuerzo de utilizar el español para volcar una experiencia que fue vivida en, en Quecho por, por, por él eh, tuvo más éxito, ¿no? Uh -huh. Mario, muchísimas gracias por esta conversación. Pues nada, Raúl, encantado, encantado de hablar contigo como siempre. Como siempre. Y ojalá a los amigos huancaínos, que son auténticos serranos, pues les haya, les haya llegado también este diálogo. Eh, y se sientan orgullosos de esos buenos escritores que ha dado la sierra en el Perú. Claro que sí, muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todo el público de la, de la Feliz, la Feria del Libro Zona Huancayo, por, por habernos acompañado. Un gran abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por la extraordinaria charla, señor Mario Vargallosa y Raúl Tola, por el cariño y el tiempo dedicado a todo Huancayo y a su feria. Muchísimas gracias. Buenas noches.